Nos encontramos aquí al pie de los volcanes en el pueblito de San Diego Huehuecalco, ejido, ¿sí? Y nos dedicamos a la agricultura. Sembramos maíz, frijol, haba. Soy parte del proyecto de Maíces Nativos, exactamente en un grupo que se inició, que nos invitaron. Y yo ya estoy grande, ya tengo 82 años, la verdad, pero como soy de raíces de campo, de la agricultura, me gusta harto y por eso todavía estamos aquí presentes. En comunidad hicimos un grupo y en ese grupo nos invitaron a que hiciéramos un banco de semillas, el cual ya lo tenemos allí junto a la Casa Ejidal. Tenemos la dicha o fortuna de aquí en el ejido de San Diego Huehuecalco, repito, una ración de 5 hectáreas, el cual esas 5 hectáreas estamos explotando ese terreno porque no nos gusta explotar a la gente, sino al campo nos gusta explotar. Mis hijos les he dicho, vamos a trabajar porque habiendo tortilla, con una tortilla bien calientita, una buena salsa y para que baje un buen tepache, un agua de limón, por qué no decirlo, y hasta un pulque, queda uno satisfecho. Como ustedes verán, aquí en el maíz vamos sacando granos selectos. Uno para sembrar, otro para el mercado. Aquí cabe mencionar que en el mercado nosotros el 95% de lo que nosotros nos cosecha va para el mercado. Y lo demás, el podridito o algo así, eso es para alimento de los animales, forraje de los animales. En cuestión de las hojas, nosotros acá últimamente estamos deshojando, como ustedes verán, esta soja es hoja chica. Aquí decimos que es para tamal de frijol. Después sigue la otra hoja, parece para el tamal normal, que es el tamal de chile, que todos están en el mercado. Y por último sacamos hojas especiales para misiotes. Como aquí vamos vendiendo así a granel, no tomamos bien en cuenta, pero es una aproximación, unas 3 toneladas por hectárea. Junto la técnica y con nuestro esfuerzo de nosotros, sentimos que vamos avanzando mucho. Porque aquí, de nuestra parte, la verdad, aquí hay gente curtida, gente de batalla para trabajar el campo. Y con la tecnología, vámonos recio, como decimos por acá. La verdad, por ahí se oye decir que están en edad de extensión las tortugas. Y me atrevo a decir que también los maíces nativos. Pero repito y lo subrayo, que los maíces nativos, eso es calidad. Para mí, a última hora es hasta lujo, la verdad. Nada que ver con otra variedad. Puro maíz nativo. Yo los invito a los productores nuevos que van empezando, que tengan amor al terreno. El terreno es una gran bendición de nuestro Creador, la verdad, porque con eso tenemos para comer frijol, haba, entre otros. Por eso vamos a echarle ganas y no le tengamos miedo al trabajo, porque el trabajo no acaba, sino fortalece. Gobierno de México.